el martes pasado, el 19 de marzo, el club ha cumplido 55 años de vida y en ese marco de los festejos hemos decidido organizar un evento ciclístico que comprende categorías juveniles, veteranos, promocionales y categoría elite. En el marco de los festejos, como decía, hemos decidido hacer este gran evento. ¿A partir de qué hora va a comenzar toda la actividad y cuál va a ser el circuito? El circuito, bueno, es el tradicional del club, un circuito callejero. Comprende las calles Irigoyen, El Ordi, Benazar y San Luis. Tiene aproximadamente 900 metros y la actividad va a comenzar a las 10 de la mañana. Van a estar participando, van a arrancar con categorías veteranos, Máster C, D, B, después promocionales, después tenemos todo lo que es infanto juvenil, que es a partir de los 6 años hasta los 17, y después hacemos categorías elite. ¿Cómo se pueden inscribir las personas? No, la inscripción va a ser a partir de las 9 de la mañana. Por lo general toda la gente de la zona de Alto Valle se inscribe una hora antes. Incluso ya estamos pasando en el afiche que se pueden inscribir hasta aproximadamente 14 horas, porque los corredores que vienen de afuera van a llegar sobre la hora, una hora antes más o menos. ¿Cuántos kilómetros vas a tener recorrido? Se corre por tiempo. La categoría principal va a estar corriendo una hora, 45 minutos más dos vueltas. Promocionales va a estar participando una hora y después las demás categorías 45 minutos. Y bueno, después las categorías de niños, ellos corren 4 o 5 vueltas del circuito nada más. Miguel, ¿te da expectativas con que venga gente de afuera? Porque mencionabas pues, que los corredores de afuera por ahí se pueden inscribir más tarde. Sí, las expectativas siempre están, se han cursado invitaciones a todos lados, han confirmado corredores de Río Colorado, después bueno, todo lo que es la zona de Alto Valle, por supuesto Neuquén, Zapala también. Así que bueno, esperamos tener un buen número de competidores. Hay que mencionar que la inscripción es totalmente gratuita y después, por ejemplo, para lo que es las categorías ya promocionales, elite, los premios son en efectivo. El club va a repartir en total 7.500 pesos entre todos los competidores. ¿Se tiene un estimativo de cuántas personas van a participar? Y calculo que por ser un festival con tantas categorías vamos a andar en los 160 competidores más o menos. Vamos a entregar unas plaquetas especiales a Luis Armando Marín, que es el único socio fundador que queda en este momento. Así que, y bueno, vamos a entregar unas plaquetas más a la gente que siempre está apoyando el club, en esto tengo que decirlo. O sea, este tipo de eventos se puede hacer gracias al apoyo del municipio, gracias al apoyo de Copelco, y a la gente que colabora realmente de forma desinteresada en el club, porque o sea no es solo la comisión, sino también participan un grupo de amigos que nos están ayudando. Así que bueno, el día domingo en la entrega de premios vamos a entregar las placas recordatorias.